Feria Fernández es la legisladora más joven de Latinoamérica, habiendo asumido el cargo a sus 19 años. Comenzó su militancia en el Colegio Carlos Pellegrini y fue presidenta del Centro de Estudiantes. Es una referente de las juventudes y militante feminista del Frente Patria Grande. Fernanda Miño es catequista, militante social y política, vecina del barrio La Cava. Es la primera villera secretaria del Estado Nacional y presidenta del Fondo de Integración Sociourbana. Fue concejala en San Isidro y candidata a intendenta en el 2019 por el Frente de Todos. Fundadora de la Mesa Nacional de Barrios Populares. Me dijeron las compas, la consigna era qué hito en la historia nuestra, en nuestro proceso, en nuestra militancia, hizo que nosotros despertáramos a la política, a la militancia, al gustarnos de la participación o la organización. Te pregunto a vos, Sofe, a ver cómo fue tu proceso. Sí, yo no elegí tal vez el que me inició, digamos, tal vez pensé más bien qué momento hizo que resignifique incluso mi propio proceso y lo lleve a un nuevo lugar o lo comprenda de una nueva manera. Y en mi caso es la primera votación de la ley de aborto en el Senado, en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados. Creo que generacionalmente fue un encuentro muy grande y creo que para la sociedad en su conjunto fue la oportunidad de discutir una transformación muy específica a cielo abierto, digamos, ¿no? Creo que para mí hubo algo muy importante en estar ahí escuchando a la clase política, si se quiere, masivamente, y en de eso sacar conclusiones que tienen que ver con poner en valor lo que puede ser nuestra propia representación, ¿no? Como que, bueno, a mí personalmente obviamente fue como un antes y un después en términos de la construcción de mi lado más de referencia, si se quiere. Pero sobre todo fue la invitación a, por ejemplo, hoy estar haciendo lo que hago, como para un montón de otras pibas estar ocupando espacios nuevos, ¿no? Entonces creo que sobre todo fue ese tipo de encuentro y ese tipo de conclusión lo que me hace considerar ese momento definitivo para mí, para el movimiento feminista, para una generación, entre otras cosas. Y lo viví de esa manera, lo viví sintiéndolo de esa manera. Entonces me parecía que era eso. ¿Y en tu caso? Te escucho hablar a veces de que tenés 40 años, tan chica todavía, digo, cómo en algunos momentos en la vida de las personas, digo, te toca el secundario y podés despertar a todo eso. Sí. En mi caso no lo fue, yo no hice el secundario en tiempo y forma, trabajé en casas de familia y eso, por ahí te aleja un poco de formarte y de la realidad con la que vivís porque estabas detrás de buscar el sustento y de ayudar a tu familia. Yo soy la de medio de 9 hermanos y era trabajar, estuvieras trabajar y nos quedaba todo muy lejos, entonces toda la vida de formación y todo eso medio que queda en un segundo, tercer plano, cuando se pueda retomar. Yo lo hice ya después de grande y siempre sabía que había algo más, pero cuando vos no tenés la formación de una secundaria, de gente que te acompaña, llega tarde todo este despertar a lo que está pasando en la realidad y porque uno naturaliza lo que naturaliza en los barrios populares. El momento muy específico mío fue después de haberme casado con el compañero Juan Carlos. Lo queremos mucho. ¿Cómo? Lo queremos mucho, lo queremos mucho, abrazo. Mandamos un beso. Y creo que también eso, al empezar a pensar tu vida como propia, al tener una vida propia, eso también te ayuda a mirar de otra manera. Yo digo, a contrario de lo que fue siempre la vida en los barrios populares, nosotros decidimos los dos no tener hijos pronto, nos casamos, hicimos mucha vida de parroquia y de misión y de mochileros, y de caminar, y a una vez que nos empezamos a sentar en nuestra vida y vinieron los hijos después cuando los decidió, yo tuve la bendición de Dios de poder planificar mi familia. Creo que ahí viene qué mundo uno le quiere dejar a los hijos, y creo que hubo dos momentos importante, y también por el tema de la comunicación también. Uno siempre me doy cuenta que la tele marca como cosas, la televisión, ¿no? Y los canales que uno se fue teniendo en esa etapa. Pero sí fue, yo creo que en hacer las cosas y medio cuidar a mis nenas, cuando fue el traspaso de mando de Néstor a Cristina. Primero que me pegó esto de que un hombre le traspase el mando primero a una mujer y después a su compañera, ¿no? Sí. Eso para mí fue, digo... Qué mágica la Argentina. Sí, qué bárbaro. Y ahí yo sabía que era peronista, que tenía que votar peronismo, pero uno era como que se dejaba llevar porque era lo que fue interiorizando de los mismos padres. Mis viejos eran muy peronistas del Chaco.
Uh-huh. Y eso es lo que tenía, veía como le éramos peronistas, en mi caso hincha de Boca, uh-huh. pero ese era como un mandato medio familiar. Después, cuando fui entendiendo todo eso después del secundario, empecé a juntar todo eso entre la formación, la no naturalización de las condiciones con las que se vive en un barrio. Ese hito en particular, después lo que fue la 125, esto de Cristina puesta diciendo no, y todos estábamos, che, si ella dice no, se va toda la mierda, tipo, estábamos todos así, las familias como que al no entender de la política. Al no estar en la política, uno era, che, y todos esperábamos la cadena nacional, tipo, vas a decir que sí, vas a decir, pero era como un reality. Al no estar tan interiorizado, no tener formación política, la familia de los barrios nos pasaba eso. Y yo dije, acá hay algo más. Y fue que en el 2008, yo tenía mi segunda nena más chica, de un año, y yo digo, yo tengo que saber más de eso. No puede ser todo lo poco que puedo formarme en el colegio secundario y quedarme con esto de que mi barrio está así porque está, y no lo voy a naturalizar porque pasa algo más, y me empecé a interiorizar y a ver otros canales, que eso también te hace muy bien, y a comparar, porque no solamente de un lado ni el otro, sino a ver cómo empezar a tener criterio propio. Y eso fue algún proceso como que lo fui haciendo muy en soledad y con mi compañero, por ahí, interesarme y ver qué estaba pasando y empezar a escuchar otras voces. Yo creo que en un momento fue importante y fue después, digo, que uno empezó a interiorizarse, empezó a querer organizarse con otros y con otras, y después viene todo el proceso más de la política en mi vida, que fue así, estaba ahí, creo que muy expuesta por todo el reclamo de mi barrio, en particular de la Cava, y fue como algo natural que esté expuesta, bueno, te toca. Ahora, en el 2017 fue... tienen que cabezar las listas, Cristina decía eso, tienen que cabezar las listas, gente que no esté en la política... Y yo estaba medio perdida, sabía que estaba dentro de una... No perdida, sino que no estaba en ninguna agrupación política. Sí. Sabía que era peronista, pero raro, el peronismo de San Isidro. Pero yo ahí participando y ahí fue mi comienzo. Y después, bueno, fue todo el proceso del RENAVAP y el MT que ingresó a mi vida medio acompañando también el proceso político, que creo que fue importante y eso ha marcado mi vida. Son como tres momentos, ¿no? Pero digo, para las personas que vivimos en los barrios es todavía mucho más difícil llegar a eso si no tenés... compañeros y compañeras que vayan diciendo es por acá y no dejarse llevar por las engañosas sirenas. Increíble. Y lo que me pasa a mí es que yo veo el tiempo de la gestión, ¿no? Que son 4 años y ya estamos casi terminando el segundo año. Y hay tanto por hacer, hicimos un montón, que ya muchas veces decimos ante tanta necesidad siempre es muy poco lo que uno... Uh-huh. Es montón, pero ante el tamaño de la necesidad de todo lo que es la Argentina, obviamente nos va a faltar tiempo, pero hicimos un montón y creamos las bases para que sea la integración social urbana de los barrios una política pública que siga adelante y que se defienda, así como cuando se creó y fue lo del RENAVAP. Yo fui relevadora en mi propio barrio y en ese momento no creía mucho en la política porque uno viene muy golpeado en los barrios populares por lo general cuando nos vienen a proponer cosas y uno, no, tengo cosas que hacer. Y todo ese proceso que fue antes de que la política llegue a mi vida, lo tomé con eso, con una cuota muy grande de fe y después las cosas fueron saliendo desde... la concreción de ese registro, donde teníamos acceso, donde sabíamos cuántos barrios había en toda la Argentina, cuántas familias, estaban georreferenciados los barrios, decimos, en tal lugar dejó de ser una manchita, dejó de ser un puntito para transformarse en un barrio con nombre, y saber cuántas familias están ahí, cuántas les falta el agua potable, cuántas les falta la cloaca, la electricidad, y cuánto no tiene el dominio del terreno donde están y las tierras. Entonces empezar a construir políticas para revertir esa realidad que es la que me está tocando a mí hoy. Digo, no es que yo lo estoy viendo por un Excel ni una pantallita de celular, ni mucho menos, sino que es lo que me estaba pasando a mí. Y queremos llegar antes, queremos llegar con las obras a los barrios populares, queremos llegar con lotes sociales, con servicios para que no es que una familia se sienta obligada a ir a ocupar un terreno que no le pertenece y con eso... toda la necesidad y toda la violencia que pueda llegar a sufrir. Yo no me considero una persona de la política, sí trabajadora de la política, porque yo lo asumo así. Yo tengo un carrerismo, yo llegué a este lugar por la primera decisión de los compañeros y las compañeras y sé que ellos están al lado mío. Yo quiero mirar al lado, no es mirar atrás, es mirar al lado y sé que vengo muy acompañada y con la fortaleza de todo lo que conlleva esa lucha de que en los últimos años fue como acelerándose, pero viene de muchos años atrás. Y eso a mí me llena de orgullo, primero saber que soy parte de un gran movimiento, no solamente de los sectores populares, sino que hoy también la política ha asumido ese rol de poner presupuesto, de poner voluntad y poder llegar a todos los rincones donde más se necesita en Argentina.
Entonces eso a mí también, ese lugar de la política me hace que sea un lugar y ser un... Hoy es un trabajo y el tiempo me está corriendo. Y lo vivo así y lo disfruto también muchísimo, que cada vereda, cada, no sé, conexión intradomiciliaria lo llevo con una emoción como si me estuviera pasando a mí. Eso. Ahora te pregunto a vos, pues yo no puedo hablar. Y a vos, a ver, ahora legisladora con la que te toca en Capital trabajar, ¿cómo, en realidad, también eso, cómo afrontaste? Yo en un momento me agarró así, pero como que se me pasa, tengo una familia también que contiene mucho, sí. Pero una chica como vos, que también está como muy expuesta, ¿cómo te pegó todo el tema también de la sí. cuestión? Es muy distinta la experiencia, obviamente, porque de alguna manera, digo, tu representación es de las más legítimas, digamos, para el área que te toca. Bueno, vos misma lo decías, no es que ese registro te cayó de la nada, tuviste que estudiarlo, aprenderlo, venías de construirlo, de militarlo. De alguna manera pasaste, digo, desde tu militancia, autogestionar los problemas a contramano, a tener herramientas, recursos para empezar a gestionarlos. Obviamente 4 años parecen mucho y no son nada, y obviamente que hay mucho, digo, y yo sé en tu caso que hay trabas en el camino para desarrollar esos planes, pero en mi caso es justamente todo lo contrario, digo, bueno, no sé si todo lo contrario, pero en la legislatura no hay tanto por hacer a nivel, concretamente, o sea, no puedo... con las reivindicaciones que en algún momento milité, generar un proyecto que sale y veo resultados, digamos, por llevarlo a ese lugar. O sea, la legislatura es un... Digo, yo apenas entré, lo que me parecía más interesante era como poder pasar de conocer los problemas y organizarlos a tener que saber construir una solución con todo lo que eso implica, ¿no? Digo, desde lo técnico hasta lo político, hasta, bueno, demás... Era como, esto es con lo que me voy a ir, más o menos, la verdad, porque lo habré intentado, pero justo la legislatura porteña es un lugar signado por un oficialismo, que es el del gobierno de la ciudad, el macrismo, que lleva muchos años gobernando la ciudad, lleva muchos años de dedicar la legislatura a... darle al Ejecutivo las potestades que le faltan, digamos, ¿no? Es un accesorio de una política que ya está elegida y definida desde el gobierno de la ciudad. Entonces, como, bueno, encontrarme primero con esa impotencia, ¿no? Que la institucionalidad ni siquiera es como una herramienta desde la cual, en mi caso, transformar la vida, porque ahí no se puede, te cajonean todo, no hay lugar para eso. De todas maneras, bueno, creo que para mí es muy valioso, en tanto es obviamente una plataforma, digo, hacer de mis posiciones, que nunca son solo mías, una plataforma desde la cual intervenir y discutir, que, bueno, tiene algo. Tal vez incluso a veces desarrollar colectivamente, digo, con los sujetos involucrados de acuerdo a lo que se esté discutiendo, esa propuesta, a pesar de que no salga, es una experiencia valiosa y ordena un proceso de lucha, si se quiere, como decir, tipo, es hasta acá concretamente que vamos. Después, tal vez en la legislatura no sale, pero esa herramienta está ahí, digo, y le da claridad como a ese objetivo. El tema es que en pandemia, nuestros procesos, organizaciones, movimientos, etcétera, no sabía muy bien cómo hacerlo, o sea, los métodos que conocíamos no estaban disponibles, o no lo estaban y punto, o no lo estaban de la misma manera. Entonces no es que era como, bueno, esto es importante, entonces vamos a hacer ruido, bla, 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 y en la legislatura lo van a tener que hacer. No, entonces confío en que tal vez en el tiempo que queda esa dimensión pueda aparecer. A mí me gustaría que lo haga. Porque, bueno, soy fundamentalista del conocimiento situado y cada vez que me interesó desarrollar una iniciativa parlamentaria, mi idea es siempre convocar a todos los actores. Entonces espero que eso, bueno, pueda significar eventualmente que esa articulación, un proceso como en el que se saque a la legislatura de ese silencio, esa penumbra, esa como casi inexistencia. Muchas veces, a pesar de no poder llevar adelante lo que decía antes, con que hacer una intervención ahí, que mucha gente la escuche y por primera vez sepa que esa legislatura existe. Sí, sí, sí. Y cómo fue, digo, y conozca su dinámica, bla. Hay algo ahí de que, de alguna manera,
nada, bueno, algunos procesos que parecen estar totalmente por, digo, algunos espacios que están tan lejos de la vida cotidiana y de los problemas reales, si se quiere, si de repente están un poco más cerca, me pone contenta en sí. Y sobre todo la legislatura, que con los problemas reales no hace absolutamente nada, mientras un poco más se conozca, mejor, espero, pienso. Yo a veces veo figuras como vos o muchos otros políticos que tienen la osadía de no caer en esa zona de comodidad y que no le hablan solamente a los propios, que pueden... pueden trascender quienes estamos o quienes nos rodean desde la política. Hay que hacer ese esfuerzo de llegar a quien no tiene la formación y le interesa la política porque no la entiende, con palabras fáciles, no con palabras tan académicas, porque caemos en un lugar donde no te entienden. Salir más allá de la gestión pública para que cada vez más personas y más de los sectores populares, que a veces estamos tan alejados de esa realidad, podamos entender de la política para no equivocarnos. Me parece que es interesante pensar en que nuestros recorridos en el feminismo no son los mismos, digamos, como que venimos de experiencias feministas distintas, las dos enmarcadas en el feminismo popular, pero en este momento, al menos yo tengo la certeza de que vamos a, el recorrido que sigue para el movimiento feminista lo vamos a transitar juntas, digamos, ¿no? Entonces sí, estaría bueno poder charlar un poco qué vemos, qué es eso que sigue. ¿O a dónde es que estamos yendo en este instante? Yo creo, ya lo hablé muchas veces con vos, todo lo que fue el movimiento de feminismo con el tema en torno a la legalización del aborto, la despenalización, a mí me emociona al ver el poder juntarse a través de algo más allá que no coincida en lo propio. Yo tengo una formación católica y tengo una formación totalmente distinta, obviamente tengo 47 años, pero sí acompañé el proceso también que vivió mi hija con sus fundamentos y acompaño todo eso, más allá que yo tengo limitaciones, por todas las tenemos, pero en mi caso me preocupa lo que viene después, ¿no? Esto que decías recién, ¿qué otras luchas nos van a volver a reunir como el feminismo? Yo creo que algo claro que yo veo y que todavía no lo encuentro el cómo, porque también interviene la justicia y la justicia... sabemos cómo viene y los intereses que a veces defiende, pero el tema de ni una menos tiene que dejar de ser un eslogan para salir a pelear los derechos que protejan, que nos protejan. Porque veo que todavía que como que ha avanzado todo el movimiento y que salimos a decir ni una menos y salimos a decir basta de matarnos, pero como no hay una legislación, no hay una justicia que acompañe esa lucha y queda como que nos juntamos una vez y vamos todas una menos reempoderadas, sin el niño corpi, pero hay cosas que nos siguen pasando y más las mujeres pobres, que es donde digo, pega con mucho más crudeza, con mucha más tristeza, porque no sabemos para dónde correr. Lo vivo, ¿no? Como lo haya vivido en carne propia. Creo que el tener casi 1,80 ha puesto alguna cosa de no tener que decir, bueno, me han pasado... Gracias a Dios no he tenido eso, tengo un compañero maravilloso que cumple no solamente el rol de padre, de compañero, de esposo, y también ha hecho un proceso importante en los barrios. Creo que todo llega tarde porque hay un machismo que como que está naturalizado también y cuesta mucho, y la mujer tiene que salir a luchar contra ese machismo tan instalado. Y creo que solamente es con la compañía de otros y otros. Creo que en general para el movimiento feminista la experiencia del Ni Una Menos ya no sirve en clave solo de denuncia. No sé si no sirve en realidad, creo que ya hay otro temperamento. Como que creo que ya estamos pensando en una nueva página. En eso creo que hay muchísimos elementos, eso está claro, para entender la violencia de género y los puntos de transformación, o sea, empezar a como discutir cosas como el reconocimiento de los cuidados, etcétera, da soporte también a discusiones como la de cómo, bueno, si bien lo ideal no solamente es que una mujer escape de su situación de violencia, creo que ahí obviamente hay un factor, sí, por ejemplo, en la falta de condiciones para, creo que hay un punto fundamental que vos nombrabas, que es el de la justicia. Empezó a escucharse y a nombrarse con otro nivel de ruido, que es la idea de una reforma judicial feminista, que se tiene que saber cuál es esa reforma, pero al menos partiendo de un diagnóstico, una caracterización de la justicia en relación a las mujeres cuando denuncian y cuando son denunciadas, ¿no? Digo, como que creo que hay pistas en ambos casos, tanto porque si vos pensás en los casos de femicidio,
son muchos los que tienen denuncias previas por violencia de género en las que o se cajonearon o se pusieron perimetrales que después no se controlaron, entre muchas otras cosas. Son muchas las que no denuncian violencia de género porque saben que ahí no encuentran nada, porque saben que es un proceso de revictimización total en el que tenés que pasar por 30 dependencias judiciales a contar tu historia una y otra vez, a revivir ese relato para encima que la mayoría de las veces no te consideren creíbles, no consideren tu historia verídica, o que solo la puedan tener en cuenta si vos vas desde un lugar traumático, ¿no? o solemne o de agotada y no de agencia de decisión, de conocimiento de tu derecho, de seguridad de la vida que te mereces. Ese padecimiento hoy está y hay herramientas que no funcionan y la justicia tiene la posibilidad de cambiar el rumbo de la vida o salvar la vida de un montón de mujeres, y eso y esa potestad está totalmente descartada. Pero por otro lado también hay pistas en cómo es la relación de la justicia con las mujeres que son denunciadas, con las mujeres de las cárceles, por ejemplo, la problemática de las mujeres con arresto domiciliario es tremenda, porque en general la justicia les da el arresto domiciliario porque tienen hijos a su cargo. Dicen, bueno, está bien, podés tener un arresto domiciliario porque tenés a tus pibes, no sé qué. En general, por causas menores, porque en general es como, bueno, causas por narcomenudeo o situaciones en las cuales terminan siendo la última pieza de una cadena en la que hay un chabón en Nordelta re tranquilo, ahí no hay justicia, ahí no hay seguridad, no hay absolutamente nada, pero la mina que está en la mierda y termina en una situación como esa sufre condenas literales y triples en muchos sentidos por la realidad particular de las mujeres en el sistema penitenciario. Bueno, pueden salir para llevarle el sustento. Si tienen los hijos a cargo, tienen que hacer algo para mantenerlos. Claro, eso no es lo que pasa. Salir, como que tampoco... No te dejan hacer nada. No te dejan, tipo, si el pibe se le cae un mueble en la cabeza y tenés que llevarlo al hospital, no podés salir. Si tenés que llevarlo a la escuela, no podés. Entonces es como, bueno, me dejas salir para cumplir con tareas de cuidado que después no puedo cumplir. Y creo que el movimiento feminista hoy es el único capaz de decir, tipo, bueno, esta discusión hay que darla. Y es urgente por esto. Y debatirlo y llevarlo a los lugares de discusión, llevarlo a las cámaras, llevarlo y que sea algo constante. A mí me preocupa cuando una mujer, estando en un espacio político, no puede hablar del tema del chico, porque llegan algunas y tampoco se le da mucha capacidad de debatir. Pero hay dos cosas, hay importante que se pueda dar desde el debate, desde la justicia, pero también desde lo cotidiano. Cuando hablaba del movimiento feminista, yo descreo mucho el movimiento feminista cuando no acompañamos a las que no están tan empoderadas como nosotros. En los lugares donde pasan las cosas, en los barrios, en lugares vulnerables que sabemos que es donde más castiga y más pega. Ir a esos lugares, así como nos convocamos para ir a una plaza a discutir, a defender o a festejar una ley, hay que ir a los lugares donde las mujeres están más vulneradas y ir a llegar con las charlas, llegar con la prevención, llegar con la formación. Que son cosas que las podemos hacer de lo cotidiano. También esto, salir de la zona de comodidad para ir a estos lugares, para empoderar también a esas mujeres que todavía les está llegando tarde todo. La justicia, la comida, el techo, la tierra, el trabajo, todo. Entonces, desde ese lugar poder, en el territorio, poder saber que uno puede hacer muchas cosas en el mientras tanto, hasta que llegue esta posibilidad de que tanto empujar podamos revertir la situación de la justicia en cuanto al género. Tal cual. Creo que ahí hay como una oportunidad y hay que aprovecharla. Nosotros emergemos de eso, más allá de que yo tengo de otra generación, de otro, también otro lugar. Creo que todo esto que fuimos viendo en este tiempo también nos envalentonó, nos empoderó para que nosotros podamos levantar la voz y que otras mujeres puedan pensar también en ocupar espacios. Eso así tan sencillo y tan complicado a la vez. Pero también si nos vamos animando, como que hay muchas que vienen al lado caminando y también hay que ir generando esos espacios para que se puedan ganar por gente que piensa distinto y no solamente ver la política desde una pantalla de computadora. Mega. Sumo a eso, creo que el feminismo tiene que llevar adelante un mapa integral de los cuidados que también tenga de la mano un reconocimiento en materia de políticas públicas, tanto el cuidado en su acepción más convencional, si se quiere. En eso se va avanzando, pero también pensando el cuidado como el cuidado comunitario de las mujeres que en un país en una crisis social y económica muy profunda ponen comedores, merenderos, ollas populares. Creo que hay que avanzar en un reconocimiento económico en ese sentido.
por fuera de lo que los propios movimientos sociales hacen para, digo, comprender eso. Y otra, digo, y una cosa que me parece importante también como una reflexión post-pandémica es que el feminismo haga propia la lucha de las enfermeras. Digo, me parece que es muy obvio, ¿no? Es muy obvia la trama. La enfermería es justo la rama del trabajo de salud más precarizado y es justo la más feminizada, ¿no? Sí. Digo, es absurdo que después de vivir una crisis sanitaria como esta no nos sintamos en deuda. Claro. Cuando es un colectivo que está organizado y que pide la profesionalización, digo, creo que eso el feminismo lo tiene que hacer propio porque está totalmente mediado por eso. Entonces me parece que es bueno sumarlo. Y también digo, creo que en ya que se habla de deudas, como un sentido de reparación tiene que ser totalmente acelerado para con la población travesti trans que ganó el cupo laboral, por ejemplo, que también eso creo que es una conquista significativa, pero que, bueno, ya en materia de eso hay que ver cómo se implementa ese cupo, ¿no? Digamos, y poder establecer una relación entre ese cupo y los números que hablan de 90% de exclusión al mercado formal de trabajo, sobre todo en el caso de las mujeres trans, sí. ¿Cuánto se va resolviendo eso? Porque el cupo laboral tiene que significar un despertar que acelere un proceso al que le falta mucho más que un cupo laboral. Claro está que si se jerarquizaran estas reivindicaciones en el propio movimiento feminista y en la masividad que consiguió, serían un poco más importantes en el orden del día. Y eso es algo que es una crítica a mí misma, a todas las compañeras, digamos. Entonces, creo que ahí también hay un punto al que meterle en lo que se viene. Sí, sí. Bueno, nos pidieron que elijamos una palabra, una frase que nosotros podamos mirar hacia adelante en cuanto a las perspectivas de futuro, no solamente en el lugar de mujeres, de personas trabajadoras de la política, en este caso mujeres. Uh-huh. Y algo que una frase que siempre la contuve porque me lo enseñaron curas. Bueno, vengo de ese palo, así que siempre escuchando y lo poniendo, no solamente dejándolo de lado, creo que ahora se resignifica en la política, que es navegar mar adentro, pero tiene una connotación mucho más profunda que el ir hacia el mar, aunque uno me encuentro muy perteneciente al mar, sino ir a las cuestiones más difíciles, porque navegar en la orilla es fácil y es lo cómodo, y donde verdaderamente están los problemas a solucionar están mucho más allá, y a veces como conformarnos con lo que solamente está limitado al alcance nuestro es donde a veces fallamos como personas y más creo que en la política. Ir, navegar a mar adentro y tirar redes que puedan ir trayendo a más personas, acercarlas a una vida, a la vida que nos merecemos, a la vida que queremos, creo que tiene que ver con eso, navegar mar adentro. Ay, me encantó el de Fer y el mío es re... Bueno. El mío no tiene profundidad. Son tres palabras sueltas. No, bueno, tenía que pensar en los desafíos a futuro para el Frente Patria Grande, pensé en representar, potenciar y acelerar. Como tres palabras que están relacionadas entre sí. De alguna manera creo que lo sigo sosteniendo. No, lo dejo acá. De alguna manera creo que obviamente el Frente Patria Grande, entre muchos de los objetivos que se puso en su inicio, en su nacimiento, en su fundación, fue la de generar un nuevo tipo de representación, ¿no? Creo que ese es un desafío que se puso, creo que lo seguimos teniendo y que siempre, digo, cada nueva oportunidad para ocupar espacios sigue teniendo dificultades para que esa nueva representación sea todo lo profunda que queremos o que abarque todos los procesos de los cuales venimos. Entonces eso sigue siendo parte para mí del futuro que nos imaginemos. Y esas representaciones tienen que elijo potenciar porque están para potenciar los procesos de organización de los que vienen, potenciarlos en tanto aprovechen las herramientas de esos espacios a los que llegan para construir programa y reivindicaciones en función de esos problemas que conocen y organizaron, pero también para reconocer ese recorrido y seguir haciéndolo fuerte, digamos, seguir invitando a la construcción de esa forma de poder y esa forma de participación. Y acelerar, porque creo que en el contexto en el que estamos, muchas de esas cosas que, digo, en lo programático y en lo organizativo, está faltando, de lo programático y lo organizativo a la realidad como la tenemos hoy día, está faltando
un tema de velocidad. Entonces creo que con el nivel de dificultad de la etapa tenemos que ocuparnos de ser quienes convoquen a acelerar esa agenda. Así que muy verbal es mi inspiración para el Frente Patria Grande. Y ojalá nos vaya bárbaro siempre. Ojalá, ojalá así sea. Te quiero mucho. Te quiero, Fer. Siempre un placer.